Estos murales de Cuernavaca representan para mí el momento en que he tenido mayor posibilidad material, económica, para realizar una obra de gran magnitud. Siqueiros es un hombre toda su vida profundamente religioso, nada más que cambia esa religiosidad por una ideología, ¿no? Sin duda alguna, es como unidad integral el mural más grande, físicamente desde luego, que se haya producido en la historia del mundo. Dio una conferencia en el auditorio Che Guevara, llegó con media universidad con él, y claro, él lució como el mejor de los oradores y el más claro de los expositores de la Revolución Mexicana y del arte público. Esta es la marcha de la humanidad. Este es el nombre de esta pintura. Porque tengamos en cuenta que hay un Siqueiros antes de Siqueiros. Es un dibujante extraordinario desde antes de que se involucre en el movimiento de pintura mural. Quiero que el tema no sea solamente la marcha de la humanidad en México, sino la marcha de la humanidad en toda la América Latina de una manera particular. Era muy pillado de sí mismo, ¿verdad? Se creía guapo y como había estado en el ejército, tanto en México como adolescente con Diegues, que era del grupo carrancista, de modo que ya tenías a un Siqueiro huertista y ya a un Siqueiro carrancista. Siqueiros y Rivera se encuentran en París, en el departamento de Rivera, en la Rue de C. Y entonces ahí llega Siqueiros, el joven revolucionario que había sido un soldado, y se topa con este artista que era Diego Rivera en aquel entonces ya, ¿no? Un artista que había pasado por el cubismo, que había pintado al estilo de Renoir, de Cézanne, que conocía el modernismo para adelante y para atrás, al revés y al derecho, pero que no había estado en la revolución, que no había sido un soldado. Es ahí donde empieza nuestro gran movimiento, cuando simultáneamente pintan José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, Revueltas, Charlot y los demás. Si algo es terminante, definitivo en la vida de Siqueiros, el Siqueiros joven, es la relación con Blanca Luzbrun. Y en Taxco hace unos desnudos de Blanca Luzbrun verdaderamente extraordinarios, porque no son desnudos ni frívolos ni fáciles, sino casi con ese hieratismo del arte prehispánico sin parecerse al arte prehispánico. En Los Ángeles experimentó hacer murales callejeros no con cal y arena, sino con cemento. Es decir, no nada más era llegar y pintar, sino que el tipo, la adversidad, lo hizo siempre encontrar formas revolucionarias de resolver los problemas. Lo que él crea es una especie de alianza entre la pintura, la fotografía y el cine. Pero Siqueiros era más generoso. A mí me parece una mezquindad de parte de Pollock, o una limitación de parte de Pollock, decir no es mi maestro, cuando está inclusive utilizando su técnica, hasta su gestualidad, para lograr los dripping y todas estas cosas. Siqueiros, que siempre se las ingeniaba para salir de situaciones difíciles, se pone de acuerdo con el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano para que mita y mita le paguen el viaje por varios países de América Latina para predicar en la guerra arte de guerra. Y en Cuba quiere saltar a los Estados Unidos y nevermore.